Productores de cebolla de diferentes partes del país llegaron hasta el Ministerio de Agricultura exigiendo el pago de deudas atrasadas. Una vez más de visita aquí en el Ministerio de Agricultura para solicitarle al señor ministro que retome la posición inicial, que sirva de mediador entre esas 14 casas comerciales que ellos mandaron a comprar la cebolla para que honren su compromiso de pago y al mismo tiempo gestione ante el señor presidente el pago de la compensación correspondiente a los 205 mil quintales de cebolla que le vendimos como Unión Nacional de Productores de Cebolla. ¿De cuántas personas estamos hablando que se están viendo afectadas, productores específicamente? Más de 700 productores de los diferentes pueblos de Palenque, de Nizao, Azua y Vallejuelo. ¿Desde cuándo nos reciben ustedes el pago? Bueno, realmente la cebolla nosotros la dimos desde enero. Azua entregó en enero. Nosotros terminamos de entregar en marzo, abril. Y todavía nos deben los cuartos. ¿A quiénes le entregaron ustedes? A 14 casas comerciales que envió el Ministerio de Agricultura para que adquieran la producción. Me veo afectado porque tengo un dinero frisado, más de 1.500.000 pesos. Y entonces, por eso estamos aquí en reclamo, ya que soy un pequeño agricultor y soy padre de familia. Y por eso estamos aquí reclamando, porque tengo más de un año que mi dinero está frisado y por eso le estamos pidiendo aquí, rogándole al señor Limber Cruz que por favor tenga misericordia de estos pequeños agricultores que estamos reclamando nuestros derechos para que pueda nosotros poder salir de esta situación, ya que tenemos un año en esta situación. ¿De dónde viene usted? Vengo de Palenque, San Cristóbal. Estamos en la misma situación de estos agricultores. Yo he tenido varios problemas con esto, porque una vez sembramos y se me pudrió la mitad de la cebolla. Ahora vendo y me tienen los cuartos frisados también. ¿Cuánto le deben a usted? Ahí me deben como 700 y pico. Sin duda, no solo nos está afectando a los productores, sino está afectando al pueblo en general, porque hablábamos ahorita del precio que está la cebolla en los mercados, fruto de que no se sembró en las zonas afectadas. Y de manera particular tenemos muchos problemas, tenemos todos los reportes de cicla hasta el tope, la deuda de los bancos, la banca privada, de prestamistas privados, y no pudimos sembrar en esta cosecha de ahora de primavera porque no tenemos dinero para sembrar. ¿Qué harán ustedes en caso de no recibir respuesta el día de hoy? Nosotros hemos empezado un plan de lucha, pero nosotros mantenemos siempre la esperanza de que la lucha no pase de aquí, de la puerta del ministerio. Nosotros queremos que se retome de nuevo la conversación y que por fin, después de un año, esta situación se resuelva. Queremos solución.